gestionar con el centro de salud un convenio para que por un solo día un médico venga al colegio para atender casos de salud de nuestros estudiantes. Segundo, implementar con las pelotas de fútbol, vóley, básquetbol y nuestro departamento de educación física. Tercero, crear talleres de danza, teatro, deporte, cursos de reforzamiento en matemática y comunicación y cursos de verano. Cuarto, poner en un policía municipal en la hora de entrada y salida de clase para que no haya accidentes. Quinto, implementar un comedor escolar, ya que nuestra jornada escolar es completa. Apoyarnos con alimentos sanos y una cocinera, ya que nuestra institución educativa nos hace falta. Gracias. Me despido con un caluroso y fuerte abrazo. Esperamos que nuestros problemas o pedidos sean cumplidos. Gracias. De verano. Muy bien, vamos a comenzar a premiar al segundo puesto del concurso en escultura de arena, a grupo de las chicas Las Playeras. Pedido por favor que se ponga adelante Yasmín Luque, la señorita Yareli Jiménez Escobar, la señorita Santos Alata Alexandre, Yura, Isbeth, Yulisa, hagamos una finita, y la señorita. Arias López, Meli, Yulisa, adelante por favor. Van a recibir de parte de la municipalidad los premios al segundo puesto en escultura de arena. La vamos a hacer con un fuerte aplauso, por favor. Segundo puesto. La mesura de curso vacacional de verano de la sesión educativa Hortensio Parro Mancebo. Gracias. Recibido patrocinado por la Municipalidad Distrital de Chalá. Un fuerte aplauso, por favor. Muy bien. Segundo puesto. Concurso en escultura de arena. Muy bien. Vamos a comenzar. Hay un número. Vamos sobre todo de repente para poder dedicar en el cómputo INES. También nos ha preparado en todo caso. O pasamos con la premiación en todo caso del primer puesto y después con los números. Muy bien. Pasamos con la premiación primer puesto en todo caso. Muy conveniente, ¿ya? Agradecer, sobre todo dar gracias a la minera Titán, que se ha encargado de dar los premios al primer puesto en el concurso de escultura de arena. Vamos a recibir y llamar a las alumnas del primer puesto en escultura de arena, grupo Las Chicas Playeras. Llamamos a María José Ludeña Ramírez, Alessandra Chacón Morán, a la señorita Maciel Canales Cangri, Mayumi Torres Silva y a la señorita Marian Xiomara Segura Misma. Las recibimos con un fuerte aplauso, por favor. En este momento pasamos a premiar al primer puesto en escultura de arena. Recuerden que los premios han sido gestionados por la minera Titán. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso para los chicos que están viendo el primer puesto en escultura de arena.
les agradece bastante la municipalidad, sobre todo por ello. Ahora sí, vamos a empezar. Hay un número muy bonito preparado por las alumnas. Invitamos al grupo de karaoke, a las señoritas Yareli Jiménez Escobar, Alessandra Ivet y Mayri Yulisa. Pasamos adelante, por favor. Ah, muy bien. Mientras que vamos preparando sobre todo la entrega de algo muy importante también. Vamos a pasar sobre todo el mito, igual, siempre le hacemos un fuerte aplauso, por favor. Hay algo muy importante para el curso de verano. Un fuerte aplauso, por favor. Señoritas y jóvenes alumnos, también hemos traído un reconocimiento para los profesores que han llevado este curso, y justamente queremos hacer la entrega el día de hoy. Y vamos a empezar a hacer la entrega de unas resoluciones de reconocimiento. El primero es para el profesor Willy Flores Mendoza. Va a entregar la señora. Una miradita. Un fuerte aplauso, por favor. Una miradita. El señor Luis Alberto Medina Linares. Edwin Prado Arguil, que se va a hacer la entrega. Muchas gracias, muy amable. Muy decir. Gracias, no, muy decir. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Dino Luis Alberto. Gracias. Muchas gracias. Voy a entregar al señor Edwin para que haga también una entrega de una resolución de reconocimiento al señor director de la institución educativa. Inmensamente, en nombre del señor director, señor Willy, señor profesor Lucho, se agradece bastante y seguir trabajando en la idea mancomunada del convenio por el bienestar de nuestros estudiantes. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, voy a decir. Muy bien, acá hay un número especial a cargo, es ha llevado el curso de oratoria y lo que es liderazgo. Dentro de ellos hay lo que es el karaoke. Se ha hablado, y estos son los alumnos que han ganado. Hay otro grupo más que también va a salir. Él es el primer puesto y vamos a escucharlo. Antes que nada, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, por favor. Karaoke. Me da igual.
quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. Vamos, en esta declamación que quisiera que escuchen, una más, de repente, con calma, pedimos, sobre todo, disfrutar de su talento. Tiene un gran talento, Araceta, Lisbeth, Ulisa, Yula, Yula. La vamos a decir con un fuerte aplauso, por favor. Comenzamos. Muy bien, tiene un precioso talento, declama muy hermoso, y va a compartir su talento, esta vez, delante de los regidores. Muy bien, usted lo va a hacer muy, pero muy bien. Un fuerte aplauso para ella. Profesoras, compañeros, todos, yo voy a declamar una poesía que se titula Oda Char. Y dice así: Charla querida, después de haber recorrido tu sendero, no tuve más esperanzas de vivir. Después de haber bordeado tus aguas marinas con mi intrépida balsa, conocí el verdadero camino hacia la libertad. Después de haberme confundido entre las olas del mar adentro, de esa hermosa bahía felicidad, me acerqué a tu suelo siguiendo mi destino. Sí, aquí estoy, luchando en memoria de los sueños de mis antepasados. No encuentro más que tus huellas en los laberintos de sí, aquí estoy, trasplantado en la ubre del cemento y del ladrillo, en el campo del bullicio y la guerra. Desde aquí te recuerdo, desde aquí te reclamo, la luz de tus playas cristalinas, tu fuerte fragancia en la arena, el tañer de tus campanas, como el susurro de una amada, el silencio. Te dediqué a mi canto, clavaste en mi pecho tu mirada, y mayor fue mi esperanza. Antes que oraciones, un jarro de vino, antes que maldiciones, otro jarro de vino. Antes que la vida y la muerte, ¡Ofia y Kusum Pachamama! ¡Chala! Muy bien, continuando, hay un número muy especial del curso de inglés. Vamos a pasar el himno al profesor Luis, que también lo recibes con un fuerte aplauso, por favor. Gracias, por agradecer la presencia de los señores regidores y gracias por el esfuerzo que hacen compartir este momento con nuestros jóvenes. Este año va a ser ya el primer año de educación secundaria. Muy bien, a continuación quiero presentarles el trabajo que hemos realizado en inglés y bueno, esto es como un día de logro, ¿no? Un día de logro donde ellos van a evidenciar su conocimiento y además lo que han realizado durante todo el curso. Quiero invitar a Yasuko, a Ariana y a María José, para que hagan esta conversación full speaking English, ¿ok? No Spanish, full speaking English, aquí conversation, ¿ok? A ver, vamos a llamar a Ariana, por favor, y a Yasuko para poder ver. Vamos a recibirlo con fuerte palma para ellos. Vamos a hacer el presentatorio, ¿ya? Aquí ven esto, es un joven. Muy bien, estamos en el Colegio Hortensia Parro Manceo y la secretaria es la señorita Yasuko. Como ven ahí, llega una nueva alumna, la cual se va a registrar, ¿ya? Y luego ya una alumna que ya está estudiando en este colegio. A continuación observemos la conversación, pero antes las palmas, por favor, para nuestros jóvenes. Bueno,
Yes, I like stop, it. Stop, stop. Speak loud. Speak loud. Más fuerte. Okay? Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. El micrófono. Good morning. Can I help you? Yes, I like your history class. No problem. What's your name? Ariana. And your address? It's 43 Park Road. 43 Park Road. And your phone number? It's 956-422. 956-422-1. How are you, Ariana? ¿Cuántos años tienes? All right. Hey, Sara, how are you? Fun thing you made. This is Ariana. She is a new student. Hi, Ariana. Nice to meet you. Hi. Sara. Damos muchas, pero muchas gracias inmensamente a la municipalidad. Sé que de ahí viene el agape, el festejo, el compartir entre lo que es la municipalidad y ya con ustedes. Sé que tenemos una visita, recuerden chicos, y un compartir. Falta algo muy importante con todos ustedes. No sin antes, sobre todo, felicitar y dar las gracias a la municipalidad por el apoyo brindado, por todas las medidas que nos han dado para que este curso sea un éxito. Sé que es el inicio, van a haber muchos más cursos y, ¿qué les digo?, más grandes, y que esté no solamente 30, 40, 50, sino que esté la totalidad, que son más de casi 150 alumnos que entraba primero y demás. Quiero pedir por favor un fuerte aplauso primero para los representantes de la municipalidad. Juan, un fuerte aplauso por favor. Otro aplauso para el colegio, los docentes, el director, para el administrador, el profesor Luis, profesor Edwin, un fuerte aplauso por favor. Ahora sí, llegó la hora de compartir, la hora del festejo, así que van a comenzar ahora los muchachos a repartir un poquito para empezar ese compartir, ¿sí?, con todo lo que tenemos y pasarla un momento a los que no han recibido ningún tipo de premio. Muy bien, esperamos sentados y otra vez un fuerte aplauso para la municipalidad, todos. Muy bien, sentados, el que no está sentado no recibe. A ver, levante la mano, a ver, a la una, dos, levante la mano, a las dos. Levante la mano así, todos, levante la mano. Muy bien, excelente. Ahora, baje la mano, levante a los que no han recibido premio, los que no han recibido un presente, los que no, los que no han recibido. Por ahí, van a pasar. Muy bien, los que no han recibido, los que no tienen su premio, sí, los que no han recibido. El premio presente, muy significativo, con mucho cariño de parte de la municipalidad. A ver, miren.